Pues muy buenas, familia. Estamos aquí con ni más ni menos que el señor Kiko Duarte, el señor Alex Sierra, que lo están petando ahora con las tierras de rally. Pero vaya que, si lo sabéis, no han empezado ahora, llevan ya mucho, mucho tiempo pensando. Yo personalmente aquí todo lo recuerdo en su época de jueves, sí, hace ya bastantes años. Sí, sí, bueno, yo me acuerdo, lo primero que le dio fue la adaptación de Águila Roja, también. Sí. Luego ya era un festival que también ya hace tiempo que era aquí a descubrir. Pero bueno, empezaremos quizás por lo que algunos todavía conocen, ¿no? Como nuestra trayectoria como artistas, por mucha gente la conoce, pero nuestra trayectoria como lectores. ¿Cuándo se encendió esa chispa de mi primer poder, mi primera afición? ¿Cuándo notasteis que, hostia, esto me engancha, esto me gusta? ¿Por orden alfabético? Lo que queráis, lo que queráis. Bueno, yo lo eres mayor. Yo lo que sí. Hay que recontar lo que pasa, me nota. Eso que yo a Corporación de Hermosética antes, antes de venir aquí. Nada, yo empecé, como yo creo que como empezamos todos, tu abuelo, tus padres te llevaban al mercadillo y ven unos cheleos ahí, ¿no? Ahí arrumbados al lado de la ramita de olivo, de no sé qué, de la especia, y te lo compras. No, yo creo que yo tengo imágenes, no sé exactamente cómo es. Tengo imágenes en mi cabeza de un tebeo de Neil Adam, un tebeo de Batman, me parece. Tengo en mi cabeza Zarpa de Acero, tío. Mandrake, o sea, una gran edición que ha hecho Adorno y editando esa obra. Ese tipo de tebeo que yo decía, esto, ¿cómo se hace? Si yo decía, yo veía una película, me gustaba, veía fuera, lo no me gustaba, pero yo veía un tebeo y decía, eso se hace con limo. No sabía ni cómo se hacía, pero como esa edad no sabía cómo. Y a mí ya me picó, ¿no? Ya bien, y ya me hacía yo mis cerillos en mi casa y tal, y lo que caía en mis manos, pues lo que nos caía toda esa época, pues Mortadelo, pues tal. También era una época en la que quizá el cómic adulto a nosotros no nos llegaba. Esto lo que venía era pues, el superhéroe de tu tío de los días, y te caía en algo pues, ya un poco pasadillo y tal, y un primo que era mayor que tú, era bruguera, mucho más feliz de modo. Que misteriosamente fue cuando. Y mi superhumor, ¿eh? Y nunca nadie tiene la colección, ¿eh? O sea, siempre se la presta uno a otro, al final se pierde. Así empecé yo, ya fue más mayor que así. Ya a buscar por la esquina de segunda mano, y demás, y ya, lo veo porque me ha variado. Ya los 9 tacos por ahí, ya leía yo el europeo. Y ahí ya viste que el mundo tenía mucho miedo. Americano, que también pasó, que también un manga que se le salto a italiano también, tenía, las cosas también, y yo, es un lector de picada un poquito de todo, pero realmente yo en el europeo, cuando descubría Bohemio y tal, fue un. Yo me recuerdo siempre unas épocas, y cuando uno descubre a Bohemio, pasó, tío, que ver, la forma que tiene de el color, cuando vi que el cómic podía ser. Yo, hostia, no es que es un poquito como más delicado. Para pillar vuestros libros en cualquiera de en cualquier sostenete. En cualquiera puedo. Sí, ¿no? Sí, no, sí, sí, correcto, correcto, correcto. Me quedo con ganas. Estamos haciendo una entrevista, por eso. No te preocupes, no te preocupes, tranquilo. Cosas en directo. Bueno, hemos vendido uno. Ahí está. Lo importante es vender. Pero ¿quién tú? Yo. Se va a llevar los tres, dicho. Ahí. Vuestros te veo. Oye, tú, Alex, ¿qué recuerdos tienes? Pues yo recuerdo, claro, yo soy de una familia de un montón de primos y demás, pues yo era pequeñito y entonces, claro, yo soy un poquito. Tuviste la dolión, claro, y yo tengo el recuerdo de un par de primos míos de que tenían Patrulla X de Claremont, también Zarpa Acero, Conan de Bustema, todo esto. Pero donde me picó a mí el gusanillo de querer dibujar yo y todo esto fue con Dragon Ball, con, ¿no? con todo esto y sobre todo con Otomo, con Akira, que eso es mi versión japonesa de Moebius, ¿no? Me voló la cabeza completamente y era de ¿qué es esto? Y además tengo otro recuerdo de unos cómics, pero pillar la película de animación de Akira en el videoclub
y terminar de verla una vez y desde rebobina y vuelve a darle al play, mírate eso, y me la vi tres veces seguidas de lo que me... Yo me he quedado obsesionado también, tío, ver los 10-15 primeros minutos del Deportivo de Metrópolis, oh. Eso que pusieron en Metrópolis, me acuerdo. Exacto. La primera vez, ahí, ahí es lo grabé en vídeo, bueno, sí, pues lo vi 700 veces, tío. Es verdad, ¿eh? Como sí, vale, sí, sí, quemaste la cinta ahí. Digo, mira sí, que... Y la entrada con el Cómico Europeo fue a través de la Escuela Fosso de Barcelona, que bueno, ya me... a ver, ya siempre el europeo estaba como un poquito por ahí, pero ya meterte de lleno y tal, incluso hacer algún viaje a Angulén y eso fue a través de esta escuela, que ahí organizaban viajes y eso, y ahí ya fue como, ¿qué es eso? Sí, digamos que yo no siempre he sido una pionera, ¿no? Ahora ya hay más escuelas, ¿no? Pero digamos la que había una exposición muy bonita para Barcelona de los 40 años, que salió ahí unos cuantos autores ahí en el Cataluña. Y ahora que esto que seremos, ¿cuándo os disteis cuenta? ¿Cuándo os lo visteis lejos? Y dijisteis, yo me quiero dedicar a eso. O ya dedicaros virtuosos o no, pero ya no, yo quiero dibujar. O sea, todos hemos hecho nuestros dibujitos, nuestros trabajos, pero ya cuando dijisteis, no, yo me quiero meter en eso. Económica, empecé a estudiar económica y tío, no me gustaba. Unos cuantos cursos, pero yo no me veía en ese tipo de trabajo. Y yo prefería incluso, o sea, son las hormonas, lo que te dan a eso de la calle. Yo prefiero dibujar en la calle, tío. De ahí a vender lámina que a meter una oficina y tal, o sea, no sé, bueno, los radicales también, ¿no? No hubiera acabado bien y tal, pero yo me quería dedicar y ya empecé con esa edad, 8 y 9 años, empecé a publicar ya en prensa, y en publicidad, en revistas y tal, hacía tiras cómicas realmente y difusiones. En el año 1907, encontré un trabajo en el periódico diario y ya fueron 3-4 años cuando me fui a tantear, porque ya me llamaron de un autor, un novel que quería empezar con un ministro en Francia. Yo tenía un blog con un ministro y tal, primerito, o sea, viendo a... Me comentó, mira, vamos a presentar estos proyectos y tal, y él fue el que, como sabía español y francés, me movió un poquito. Y yo ya ahí me piqué, tío, porque en las primeras páginas, pues, a pesar de que, bueno, ya se veía que salía con un lápiz y tal, no tenía ni idea de cómo desbloquear eso y la verdad en condiciones, estaba muy perdido, incluso ya después de 6 tomos más o menos iba comiendo, porque igual se aprende y dice, claro, tienes que, cada uno, yo no tenía escuela, yo era... Tío, y lo que me llamaba la atención, por historia que pareciera, yo no lo hacía, ¿no? Yo ahora me estoy más encorsetado para no salirme por la tangente y hacer cosas raras que la gente cuando no entran dentro del esquema. Y fue así, pero fue sobre 2003, me parece que publiqué, 2003, sí. 2013, ¿no? 2013, lo que tengo. Aquí tengo 10 años, vale, 20 años casi. Me empecé a publicar ya. Parece que falló. Claro, y como veía que hacía caricaturas mis compañeros y todo eso, pues de repente tenía ahí lectores, ¿no? Tenía público, ¿no? Y era así, sí, o sea, desde siempre ahí se me quedó el gusanillo este. Y nada, yo fui a la facultad, hice historia del arte y tal, y también pues mientras hacía la facultad, pues también estaba trabajando y eso, yo Bunch & Company, McDonald's y todo esto, y era de... Esto no lo quiero, esto no, esto no lo quiero. Entonces ahí pues también iba haciendo un poquito de caricaturas y eso, y bueno, pues me van picando, y entonces a mí me llegó un punto que dije que necesitaba un poco ir a una escuela para evolucionar un poquito más de dibujo, así que estaba estancado. Entonces un amigo me recomendó la Escuela Fosso
y a raíz de ahí ya me lo empecé a plantear, como decir, hombre, aquí ya te iban explicando y lo empezabas a ver como, bueno, esto es una posibilidad real de trabajo interesante, ¿no? Y ya te lo empiezas a plantear como más en serio, hasta que, bueno, ya decidí dar el salto y allí a llevar páginas a los editores y todo esto. Bueno, ha salido y ya puedes estar dedicándote a esto. Y a día de hoy, pues sí, has publicado varias horas en el sitio que tienes que hacer, pero bueno, ahora ya está el boom, ¿no? El boom de esos mundos de renta, ahora acabáis de hacer las charlas de mi película. Y bueno, tú quedaste desde el principio, cuando todavía en Francia se sabía que esto iba a repercutir como repercusión, ¿no? Se sabía que iba a hacer 5 números y se cancelaba la feria 5 números y punto. Y cada vez tuvimos un poco más adelante, ¿no? Con los dos y dobles. Sí, yo ya me lo encontré y fue para bueno, para yo ahora entrar en esta locura, Hombre, a mí me da un poquito de vértigo y orgullo, tío, porque no es algo que... Sí, es algo en lo que yo he participado desde cero. No he inventado nada, pero he hecho, yo creo que mi huequecillo, y eso, tío, eso da orgullo, y sobre todo si es un trabajo que se ve y se ha vendido bien, y tiene toda la serie, me da una, tío, una satisfacción, porque tío, yo hubiera seguido dibujando tomos los que hubieran caído, ¿vale? Y cualquiera sabe, a lo mejor hubiera tenido, ¿vale? La tranquilidad que me da esta serie, porque a nivel de venta repercute en los Unidos, pero claro, me dice, ¿cómo contamos contigo? Es no decir, estás con el esto de ahí acaba esta serie de 3 álbumes, a ver qué hago ahora. El número uno, ya cuántas ediciones, ya no sé, tío, yo, Francia, no lo sé. Tío. Es que para mí hay un. Hay un área, hay caso, pero, claro, sí, hay 2 millones de ejemplares en todas series. Yo corto me he quedado. Bueno, y aparte de la edición. Ah, bueno, sí, pero eso fue maravilloso. Pequeña, estaba por interclusivo, poco ejemplar y tal, pero sí. Pero aún así, quiero saltar de todos los mundos de adelante. Yo soy de todo tipo de cómics, pero lo veo siempre son muy claro, yo soy de fantásticos de 40 años. Y yo soy de los que tengo, y los rentas son los que está tan bien hecho, tan para mí, tan entretenido, tan bien montado, ese mundo. Pero yo lo que para mí es histórico, es que el mercado francés, el tema de la publicación, sí pasó por un cuestionario cerrado, ¿no? Álbum anual, o bianual, o trianual, su tiempo para publicar un álbum nuevo. Y me quedé mucho en una frase que dijo Carlos Miralles en una entrevista, ¿no? Cuando preguntó, cuando se presentaron en una serie, ¿pero esto cuándo termina? Y dijeron, ¿cuándo termina Spiderman? Así que es la primera vez que en el cómic europeo han tenido introducciones a la historia. Es una serie que la gente se va enganchando, que vaya produciendo y un mundo de esos ingenieros que van sorprendiéndote constantemente, ¿no? Esto de europeo hasta ahora no sabía. Eso es nuestro apezado y inteligente, maquiavélico y yo, jefe, que es el que realmente piensa las cosas, se rompe los sesos para intentar, es decir, ofrecer algo. Dar de comer a los lectores, decir, los tiempos sabéis que han cambiado, claro, decir, un álbum, para, bueno, me hubiera encantado que nada más que todo el mundo esperara a mí para una serie y tal. Como los tiempos de ¿no? Que se tenía su año y medio para hacer su álbum. Solo ya la idea de esta serie que somos totalmente prescindibles, porque es verdad, para que hay un comienzo con un nombre y tal, pero la idea es que sea una serie que se pueda coger en un momento con un buen autor, un buen equipo de autores, y que funcione. Que si se pone malo uno, no haya que esperar 3 años. Como esa sociedad, sobre todo juvenil de ahora, ¿no? que no les cuesta mucho más esperar, ¿no? Que todo tiene ese instantáneo. Está muy bien. O sea, primero por un lado, el tema de que la serie tenga la capacidad de que bueno, cada número es independiente, pues que están relacionados, cada número se puede leer independientemente, entonces puedes entrar en la serie cuando quieras, ¿no? Y que luego es un álbum cada 3 meses. Entonces, pues bueno, es que para mí eso, yo lo hice hace 3 años, y digo, esto es un álbum europeo, sí, ¿no? Sí. No me cabía la cabeza ahí. Claro, no, y que haya ese punto de que esté coordinado, ¿no? De que bueno, no haya cosas que desentonen. Al principio, tú sabes que se tomó muy mal, no va a ser el golpe, no sé si ya la gente juzgaba. Es una tradición de muchas décadas de que tienes un álbum y esperarás a que un álbum en medio. Pero mucha gente, pero ahora que lo que pasa es que se ha multiplicado, que la serie es como que ya le sacan
serie Hulk. Y aunque el dulce no era algo que estaba inventado antes, pero no había funcionado tan bien. Aquí sí ha funcionado. Y ahora, toda la gente que me habla tiene su línea, su colección. Dulce, tal, autores, cinco, es que cinco, cinco, sí, cuánto, sí, sí. El número 5 se repite mucho por ahí, ¿no? Yo me he alegrado mucho porque el público europeo, sobre todo la máxima generación, los principales consumen ese tipo de. Y me gusta porque veo que está animando ahora con el video, gracias a la idea que hay. A mí me encanta de alguna sesión de filmes ya que hemos hecho de que nuestras pistas un día de estos no estaremos, o sea, hay que producir cartera, ¿no? No, y más en Francia, por ejemplo, que hay el rollo de grupo de cazafirma, ¿no? Sí, son todo el grupo este de señores mayores que van de festival en festival, a ver si te pillan eso, y de coño, otra vez aquí, si estabas en la puta de Francia. Sí, ya he visto en estos momentos con autores incluso como Mateo, como tal, que cuando veían según qué gente francesa que iba a ese plan, se negaban, ya, ¿no? Hasta aquí. Sí, increíble, es increíble. Es curioso, la gente que tenía que activar, que cuando se va a Estados Unidos, empezamos a los fundamentos, hagáis un libro. Va a Estados Unidos y al mundo. Ahora hay una corriente de cobrar también la autenticidad y está viniendo a la autenticidad, porque también es lógico, porque los autores también después de que dejas de empezar a trabajar, que dejas de dormir y tal, y lo único que hace es que se están totalmente dando de comer, lo marean y te ponen a trabajar 7-8 horas y ahí venga. Normalmente lo sabéis, fines de semana, tiempo que pierde de estar con tu familia. Vosotros sabéis perfectamente que muchos autores a día de hoy hacen algún currículo de físico, pero eso, los tres álbumes, pero luego en el resto del año tienes más de las publicidades y de venta de final o de venta de tal que de salud. Se puede bien. No todos los autores que hacen ustedes caen en un requisito tipo, ¿no? Que más o menos una regularidad, un... Sí, exacto. Bueno, ya los hoteles, no sé, tienen demasiado tiempo ya secuestrados. Hay un montón de gente ahora esperando a su firma. ¿Sí? Ya lo veréis, ya lo veréis cuando vayáis para allá. Bueno, nos han interrumpido por los álbumes. No, pero de verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Haciendo eso, todo gracias por invertirme en un ratillo aquí. Es un placer. Hasta ahora.